Diaria en mis relaciones sentimentales, en todo lo que tenía que ver conmigo, fueron como mi mayor apoyo. Y claro, cuando cumplí 18, pues ya tenía que salir del centro. El director de mi centro me dijo, ha salido una beca para niños del año 2000, que si tú la solicitas te pueden pagar todos los estudios, todo completo, incluido el bono transporte. Entonces yo rellené la solicitud, me hicieron una entrevista y por suerte me dieron la beca. Entonces esta beca, de no ser por esta beca, yo ahora mismo no podría estar estudiando. De no ser por esta beca, ahora mismo estaría pululando por ahí sin saber qué voy a hacer, porque yo tenía muchas ganas de estudiar, yo tenía muy buena media en bachillerato, pero claro, salgo sin poder trabajar porque no tengo permiso de trabajo, salgo sin ahorros porque no tengo apoyo familiar, y que te venga a decir, que te venga una beca a decirte, oye, te lo voy a pagar todo porque estás en un centro de menores y porque estudias, pues es que es un lujo. O sea, es divino y es como, o sea, es que lo dice el nombre, es soñar despierto. Yo estoy soñando despierta. Cada día que hablo con las de mi beca, con mi coordinadora, con mi mentora, yo siento que estoy viviendo un sueño.